La Selección Nacional de Fútbol entrenó por última vez en el campo de la Universidad Americana. Este miércoles el equipo viajará a Costa Rica, donde el domingo se mide al conjunto tico en el marco de la Copa Oro. Los jugadores han entrenado fuerte y quieren hacer historia en esta edición de la Copa Oro, ganar nuestro primer partido y soñar con una posible clasificación a una segunda ronda. Henry Duarte tiene nuevos retos como entrenador, pero su compromiso es al máximo con el grupo y juntos intentarán grabar una nueva página en nuestro balompié. No, ellos en Costa Rica saben, conocen mi calidad profesional y saben que yo me entrego de lleno a mi trabajo profesional. Primero, soy de Henry Duarte, segundo, soy del país que me da de comer. En ese momento soy nicaragüense, me da de comer, mantiene mi familia, da todas las posibilidades para seguir trabajando. Entonces, amo el fútbol de este país, amo la selección, amo el país porque me da de comer. O sea, no puedo... Como decimos vulgarmente, no puedo escupir sobre la comida que me como. Profe, ya tiene más o menos definido el equipo, supongo algunas dudas, pero si nos podría adelantar algo. Ya deseara estar tan claro como estás vos, no estoy jamás, todavía faltan muchas cosas, estoy ensayando, ustedes lo vieron hoy en el entrenamiento, probamos, metemos, sacamos, presionamos, es decir, como se digo a ellos, los 11 que van a estar metidos, van a hacer la partida. Sí van a haber un par de 2-3 cambios con relación al equipo de Argentina, es muy normal porque tenés que apelar a otras situaciones, experiencia, conocimiento del rival, manejo de los partidos, rival con qué vas a jugar, entonces habrán variables. Lo reconforta que hoy por hoy Nicaragua ya puntea internacionalmente, juega con campeones del mundo, lo busca Paraguay, va a su segunda Copa Oro consecutiva bajo su gestión, todo eso indudablemente son objetivos cumplidos. Eso me obliga a seguir trabajando con más fuerza, con más intensidad y me obliga a seguir aspirando. Creo que los muchachos me han dado esa ilusión de aspirar a más. La verdad que yo no podría hacer nada en el campo, ellos están dentro del campo. Si se ha logrado algo no es porque Henry Duarte lo haya logrado. Lógico, soy el capitán del barco, pero el marinero y el que va en el buque es el que manda el asunto. Y gracias a Dios ya han respondido. Y a pesar de las situaciones en la liga, en todo lo que se ha dado, porque a pesar de los pesares que hay muchos que no vamos a estar enumerando, se ha ido logrando, el apoyo que se puede de la federación está, de la empresa privada, del gobierno, todo ahí está. Se ha ido dando y gracias a Dios se ha dado eso porque ahora como que todo el mundo, como decimos en mi país, se pellizcó. Ajá, vamos a estar todos juntos. Byron Bonilla es el futbolista que pretende ser la diferencia. El zurdo de gran nivel con el Grecia en la pasada Liga Tica, ahora busca esa misma regularidad con la camiseta del azul y blanco. Bueno, buenos días, bueno que todos. La verdad el equipo está muy, muy bien, está muy contento, sabemos lo que nos estamos jugando, estamos también preparados para eso. Lo que va a pasar solo Dios lo sabe, pero nosotros estamos trabajando para hacer una buena presentación y traer un buen resultado, si Dios lo permite. ¿Cómo te sentiste jugando con Barrera, con Chavarría, en el ataque, conformando el ataque de la selección en ese partido con Argentina? La verdad, pese a que no es mi posición natural el centro, me sentí bien, no muy cómodo, pero me sentí bien. Ya en el segundo tiempo pasé a jugar a la banda, creo que ya es mi posición y me sentí mejor. Pero la verdad, y tenerlos a los dos es mucho más fácil también, porque saben a lo que juegan y la idea que tenemos. Sí, la verdad no me he recibido, fue donde yo me formé y me hice como futbolista. Sentimientos encontrados no, pero muy, muy feliz la verdad, porque mi primer partido de Copa Oro va a ser en Costa Rica y con gente que conozco y que he visto por tele. Ahora me toca enfrentarme con ellos, entonces la verdad muy emocionado por eso. ¿Crees que la gente obviamente ahí en Costa Rica puede jugar en contra de ustedes, es decir, por la presión, o eso realmente a ustedes no les preocupa? Creo que no nos preocupa, lo último que nosotros pensamos es la gente, porque la selección no juega con la gente, juega con los otros jugadores que están ahí, y si fuera por eso también hay muchos nicaragüenses que van a ir al partido y nos van a apoyar, entonces creo que estaríamos muy parejos. Justo Lorente Collado tiene experiencia en torneos internacionales, atajó 2 penales en la pasada Copa Oro ante los Estados Unidos y se perfila para ser el portero titular en el torneo. Bueno, sí, la verdad que estamos trabajando día a día para mejorar. Yo creo que es una bonita competencia en cada posición. Y bueno, vamos a hacer lo mejor de nosotros en ese partido. Yo creo que vamos a dar lo mejor de nosotros. En la Copa Oro anterior, penales atajados frente a Estados Unidos. ¿Cuánto ha crecido justo como portero después de ese entonces, 2 años después casi? Sí, la verdad que hemos venido trabajando igual.
Yo creo que tenemos que tener esa mentalidad siempre, con ir con una visión a hacer las cosas bien. Yo creo que va a ser una bonita experiencia en esta Copa Oro nuevamente y vamos a dar lo mejor de nosotros.